está bien, entonces podemos hacer así, pero a mí me gustaría de todas maneras hablar con alguien sobre el tamundangue el domingo en la tarde, porque con esos muchachos de Carora yo puedo hablar con ellos después de ver el tamundangue y tendría más claramente las preguntas que voy a hacer. Pero al llegar, de todas maneras, yo quisiera tener algún contacto con alguien que conociera el tamundangue, hacerle preguntas. Eso es, mientras más se empape uno de la cosa, claro, mejor. Mejor, entonces uno la ve con todos los sentidos abiertos. Es un día, pues, un día maravilloso. Sí, un ¿no? día completo. Y es verdad, y todo el pueblo que participe. Y yo quedé muy impresionado cuando vi eso en Curadigua. Pecho de palo, repito porque no sabemos ahora. Vuelvo de nuevo otra vez ahora. Yo no sabía que existía el tamundangue. El encuentro mío con el tamundangue es con motivo de una visita de un grupo de músicos de Carora que estuvieron aquí con Mireya Crispin y se presentaron a mí y dieron algunas explicaciones. Y mi primer interés fue una cosa que explicaban ellos llamado la guardia. Es decir, que en la vida corriente hay conflictos personales que se resuelven en peleas con garrotes. Y esas peleas en garrotes están precedidas por una guardia. Entonces todos los hombres de esa región tienen garrotes y están en guardia. Y luego que las guardias varían de una persona a otra. Y me interesó mucho eso. Sobre todo porque me di cuenta de que además de ser guardias para una posible pelea con garrotes, eran actitudes previas a cualquier tipo de conflicto entre dos personas o más y que no fuera de carácter físico, que pudiera ser un conflicto teórico, un conflicto mental, un conflicto emocional también, pero que estarían todas las formas de conflicto representadas por la pelea con garrote. Y la pelea con garrote desarrollaba un lenguaje. Y en ese lenguaje una de las cosas es la guardia. Me interesó mucho eso, que tuve la impresión de que toda persona tiene una guardia. Una persona, su manera de comportarse es como que está en guardia. Si está despierta, como una posible defenderse de un posible ataque o atacar. Claro que la vida humana está caracterizada por el conflicto. Y me pareció que era tremendamente importante que eso fuera representado de manera simbólica en una parte del tamundangue. Entonces me di cuenta de que el tamundangue era una cosa interesante y comencé a ahondar por ese lado. Los sones de negro, porque se llaman sones de negro, no es tamundangue. Lo apodaron así para poder los ricos sacarlo a nombre de ellos, que eran ellos que organizaban los grupos. Los grupos se organizaban por tradición de ellos mismos. Y entonces los ricos le pusieron tamundangue para presentarlo en el teatro. Los viejitos le decían así los sones de negro. Pero eso era una costumbre desde antes. De antes. Hay uno que me dice, vamos para los sones de negro. Entonces yo le digo, ¿para tamundangue? No, los sones de negro, ellos me portean a mí. Yo escribí un trabajo que publicaron bajo el nombre de El Taita Habló, en que yo representaba ese lado de la batalla, tratando de explicar el significado de eso, porque me impactó sobre todo que cada uno de los movimientos tuviera significado, es decir, que fuera símbolo de algo que sucede en la vida real ordinaria. Entonces, como artísticamente se puede atrapar, expresar, conservar, comprender la vida real, que es tan múltiple, de tantas formas, se puede como estilizar y quedar convertida en objetos artísticos.
y en ese caso el tamunaño también era como una especie de construcción artística, mágica, podría decirse, que representa toda la vida humana. Como tiene siete partes, ¿por qué siete? Me impresionó también. Y que cada una de esas partes tenga que ver con cosas que suceden en la vida real. El borrachito, la bella. Y luego unas palabras que tengo que investigar y no sé cómo, pero voy a seguir. Como eso es la juruminga, que yo no sé qué es eso. Inmensa este tamudangue. Y a mí me extraña que sea un solo día también. Qué cosa, ¿no? Que se concentra en un solo día la representación. Es como una obra de arte fugaz. ¿Cuántos años? Mire, ya yo tengo ya más de 40 años bailando tamudangue. Soy la capitana mayor de las capitanas. ¿Qué es eso de capitanía? Capitanía es que es una organización que por lo menos el cuerpo de baile tiene su capitana mayor que las coordine, las dirija, las aconseje y busque más bailadores y trabaje con las mujeres. Y el grupo de hombres, de músicos, también tiene su primer capitán, segunda capitán, tercer capitán para organización de música. Yo soy la capitana mayor, la que está ahorita aquí, la segunda capitana, falta la tercera capitana. ¿Qué esto viene de los negros, de los indígenas? Ellos fueron los, según lo que se ha leído, eso viene de los indígenas, de los negros que empezaron tocando tambor en los zanjones. Ellos eran esclavos y entonces los ratos libres eran para tocar tambor. Entonces eso lo modernizó uno, es anónimo, el tamunangue es anónimo. Uno no sabe quién lo modernizó, pero a medida de los años se agregaron música. Y agregar un instrumento como el 4, el 5, el medio 5, la tambor, el tambor. Claro, la gente fueron modernizando eso, pero el origen es indígena. Entonces ya la gente, es porque la promesa es religiosa y folclórica. Ajá. Porque tú primero para hacer unos sones de negro tienes que hacer una salve. Primero se hace el velorio a San Antonio, para bajar el espíritu. Entonces otro día en la mañana tú llegas y haces va haciendo el sancocho, el mondongo, y la broma, y viene, va llegando la gente invitada, pero no invitada con tarjeta. Eso es invitado a... Mira, están sonando los negros allá que alirio. Sí, es Sones de Negro. Por eso fue un comentario que hizo un cultor de acá, que habían varios músicos. Entonces uno tocaba, uno informaba de una manera, entonces otra, bueno, esta vaina parece un tamunangue, chico. Entonces de ahí en adelante, bueno, empezó la gente a asociarse con el tamunangue, pero son Sones de Negro. Bueno, según lo que comenta la gente aquí, la gente ya los mayores, que es porque antes los indígenas
eran los que tocaban esos tambores y tal, y se fue asociando con los cuatro, con los medio cinco, con los requintos. Y ahí, bueno, Sones de Negro, que eran los negros que le tocaban a los hacendados. Y por ahí, bueno, viene la... que nosotros tenemos nuestra devoción, porque le hemos pedido, tanta gente que le ha pedido en casos extremos, pues enfermedades, lluvias, terremotos, y nos ha protegido, pues mucha gente tiene sus anécdotas, sus promesas, les ha dado pues un beneficio y no lo lleva aquí como pueblo, y eso es lo que nos identifica a nosotros. Y entonces, bueno, está confirmada la asistencia de Orlando. Yo le dije que usted estaba interesado en tocar el tema de los falsetes, de las terceras. Sí. Y también le dije a Margarita que se preparara un poquito el tema del baile. Prepare un poquito de café, ¿no? No, pero no vamos a ir allá. ¿Quién sabe, no? Vamos a ver qué dice el maestro. No. Vale. Lo que sí es diferente sería la batalla y la salve. Pero todos los demás él ha sentido como un atleta que son un parecido. Mira, hay una base rítmica del 6x8, que es el que hace que el tamonangue sea venezolano, ¿no? Muy venezolano. Que es la base rítmica de que utilizan en Oriente, lo utilizan en los cortes con estribillo, en los tambores quitiplazo, que dice que es el 6x8. El 6x8 lo encontramos en los sones, por eso lo llaman sones. Los sones del tamonangue, exceptuando el galerón. El 6x8 está en todos. El 6x8 está exceptuando el galerón. El galerón es a 3 cuartos. ¿Cómo la? Ah, ¿cómo la? Es a 3 cuartos. Por ejemplo, yo hago esto, ¿verdad? Que sería. Segundo, que será el 6x8. A ver. En todo caso, es un ritmo ternario. No, es binario. El 6x8 es binario. El 6x8 sí, binario. El que es ternario es el galerón, que es el que sería. Del 3 cuartos, a diferencia que son igualitos en corchea, pero uno agrupada de 2 y otro agrupada de 3. O sea, agrupada de 2 significa que es binario. Entonces tenemos la batalla a dos tiempos, que serían 2 cuartos. Es evidente que es diferente la batalla. Ajá, y el galerón, que es a tres cuartos, y los demás sones, los mayores y los menores. Los mayores encontramos sones, la juruminga, la perrendenga, el yijibamo. Y los sones menores, que es la bella menor y el seifiguriao. La bella menor, el seifiguriao. Esos son los sones que corresponden a... Por ejemplo, yo hago lo mismo, ¿no? Ese sería el seifiguriao, ¿eh? A seis tiempos, ¿eh? Entonces, esa base la lleva, ¿eh? La llave los palos, ¿eh? Y a mí me interesó fue el juego, ¿no? La pelea en serio con un garrote. Y oí unos tipos que estaban hablando de eso en Mérida. Entonces yo fui y con ese muchacho de Carora, que es el que va a ir ahora, era un muchacho. ¿Le dio agua, profe? No, gracias. Entonces yo le dije que yo quería ver si fuimos allá. Y el hombre que sabía de eso en el pueblo, en ese donde vamos a ir ahora, y eso es un pueblito en esa época. Crecido mucho, me dijo. Me dijo, ¿usted quiere que verlo a como le guste o de verdad?
Yo no entendí eso. Y yo le dije, ¿cómo es acomologista? Me dijo, no, porque hay gente que vienen a estudiar y vienen a firmar eso. Y entonces lo ponen a uno que hace las cosas de cierta manera y que se pare de aquel lado y que no se quite de ahí, no sé qué. Y entonces eso ya es, no es el tamunario. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que lo hacemos de noche y en el campo. Y usted está dispuesto ahí de noche, y yo como no, fui de noche, que es impresionante, con luz de vela. Se ve en plan de guerra, ¿no? Ya, en plan de guerra, sí. ¿Y cuáles son los que van a cantar? García. García. Él es hijo de uno de los capitanes de los que le habló ayer, el señor Augusto García. Ah, bueno. ¿Y qué te interesa a los García? Recordando el perfume de tus manos, solo me falta que me entregues tu cariño para quedarme por siempre allí en el llano. Recuerdo tanto, vida mía, que quisiera volver a los desteros. Es corda, pero esta cuerda va en octava. ¿Y usted qué toca? La tambora, ¿dónde está? ¿Dónde está el instrumento de la tambora? Sí, por Dios. La verdad es que se le da muchísima fuerza. ¿Y aquel quién lo va a tocar? Ese lo toca, no ha llegado. ¿Ese lo toca la maraca? Ah, la maraca. Yo también. Muy bueno esto, ¿no? Yo estaba muy interesado en todos esos instrumentos. ¿Y este lo pueden utilizar todos? Sí. No, este es únicamente para bailar. Para bailar el son del tamunaco, que es para bailar la batalla y para bailar el son de la perrendinga, ya es otro tipo de baile. Sí, sí. Esto es vera. También vera. ¿Qué diferencia del pángaro? La diferencia que hay entre estos garrotes es que... Sí, ajá. Esto es para bailar, para hacer la figura. Ahora, esto es para hacer otra figura, pero golpeando. Golpeando garrote con garrote. Y es la que aguanta el... Es una madera más gruesa, más resistente. Y hay otra, que es un par de garrotes, más grueso también, pero es para bailar la batalla. ¿Pero qué dice? ¿Usted toca los palos para aquí? Ah, sí, esto sería... Ahí los tiene, mire. No, toca aquí. ¿Eso lo hace usted también? Ah, esto. Sí, eso no, eso lo corta esto él. Lo corté yo. Eso lo corta él mismo. Pero también sabe cortar. Podría claro, tocar. O sea, yo busco los palos para la cuidad mía, pues, para el ritmo mío, pues saber cómo son, cómo toca, cómo suenan, cómo... Porque cada palo da un sonido, ¿entiendes? Como yo lo toco, pues yo voy, los corto y los pruebo para ver cómo suenan. Si no suenan bien, no me gusta, y los cambio hasta que hallo que dé el sonido como es. Ellos tienen un sonido diferente. Hay una búsqueda. García. Ah. Y no han llegado algunos que son García. Pues es que ustedes son familia. Sí, sí. Son sobrinos míos. Este es hijo. ¿Usted es hijo de él? Sí, señor. Y eso García hace un tiempo en ese plan, porque yo siempre oigo decir García de Quibor. La agrupación tiene más de 45 años. No me digas. Sí. Y ya, ya muchos han muerto, otros se han retirado por la vejez. Y entonces va quedando lo que... La juventud. La juventud. Pero también son García. ¿No? También son García. Están aprendiendo. Sí, sí, sí. Como que no se acaba la tradición. No. Pero si ustedes... La fiesta del santo se realiza unos 8 días antes del solsticio de verano. Los batalleros, en su lucha ritual, cuidadosamente fingida, van limpiando la ciudad a fin de que pueda producirse el efecto mágico, sagrado,
de los sones en el sitio santo de la ciudad, el lugar donde estuvo la catedral destruida por el terremoto y en el punto donde se erigió el altar mayor bajo la cúpula central. Los sones preparan la fuerza colectiva para recibir las vibraciones del sol en su ascenso supremo hacia el solsticio y para distribuirlas por toda la ciudad durante todo el año. En otras ciudades, los sones se tocan, cantan y bailan en el parvis de la iglesia principal. En esta ciudad, el corazón de caracol abierto sigue estando donde estuvo la catedral. La tierra lo guarda amorosamente. Esta celebración se complementa con la Zaragoza, fiesta del 28 de diciembre, unos 8 días después del solsticio de invierno. Nótese el cierre complementario de las dos fiestas.